La Real Federación Motociclista Española sigue apostando por un motociclismo igualitario. Por eso, el Campeonato de España de Enduro es tan atractivo para auténticas pilotos como es Rosa Romero. 8 Dakares a su espalda y camino de los 9. La subcampeona del mundo de bajas disfrutó del certamen español en Sitges y nosotros charlamos con ella. Pues aquí estoy en el Campeonato de España de Enduro, la verdad muy contenta y aprovechando que era en Sitges, que es nada a una hora de donde vivo, pues no me he querido perder esta oportunidad de estar aquí, que me hacía mucha ilusión, además con tantas chicas. La vuelta a las dos ruedas, pues la verdad es que me encanta, me lo paso súper bien. El hecho de ir en side by side y hacer de copiloto me encanta también porque me gusta muchísimo la navegación, pero admito que realmente mi pasión son las dos ruedas. Yo disfruto muchísimo encima de la moto y siempre que puedo pues intento ir en moto, ¿no? Ahora con mi hijo se complica porque me tengo que dedicar muchísimo a él y tengo menos tiempo para mí, pero siempre que puedo lo hago porque me encanta. Pues nada, muy contenta de ver que cada vez hay más chicas. Aquí en Cataluña, que es donde las tengo más controladas, hay muchísimas chicas jovencitas que están subiendo, que en pocos años estarán también aquí compitiendo. Y las animo a todas que empiecen, que el enduro, aunque es un deporte sacrificado y duro, que lo pueden hacer, que es súper bonito y que espero que haya muchísimas más en un futuro próximo. Bueno, está claro que el enduro es un deporte seguro, ¿no? Estás en tu moto, con tu casco, respetando las distancias, por la montaña, por el monte, no haces daño a nadie. Y la verdad es que yo veo que cada vez hay más gente. Y pienso que es un deporte súper bonito, ¿no? Últimamente también he estado un poco más metida en el motocross para poder ir con mi hijo, pero realmente el enduro es la disciplina que me gusta más a mí y que me siento mejor.